Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer. Hoy vamos a hacer unas papas aliñas, unas patatas como se hace en una región de España que se llama Cádiz. Para ello vamos a empezar por hervir las patatas. En función del calibre tendrán que estar entre 20 y 30 minutos hirviendo. Las mías son hermosas, así que unas 30 minutos. Y vamos a meter también 3 huevos. Los huevos 10 minutitos, ¿vale? Les vamos a cocer. Así que lo ponemos todo y a los 10 minutos sacamos los huevos. Aprovechamos mientras se cuecen para empezar a picar cosillas. Lo primero, la cebolleta. Cogemos la cebolleta y la picamos de tal forma que quede a la larga, ¿vale? La picamos y para quitar un poquito el sabor a cebolla, va a seguir sabiendo a cebolleta, pero para quitarle un poquito, un truco muy bueno es meterla en agua. La metéis en agua, la revolvéis bien y listo. Cogemos el agüita y la cebolla dentro. Y nada, la dejamos ahí perdiendo un poquito de sabor. Mientras tanto, perejil. Perejil fresco, por favor, es básico. En España no hay ningún problema para conseguirlo, lo dan gratis en todas las fruterías. Así que nada, lo picamos un poquito y le reservamos para añadirlo después a nuestras papas aliñadas. Han pasado 10 minutitos. Como tienen distintos tipos de cocción, pues el huevo tiene que salir ya en 10 minutos y le metemos en agua fría. ¿Por qué? Porque queremos que se enfríe rápido y no se cocine demasiado la yema. Una vez que está un poquito frío, lo pelamos. Tan fácil como darle unos golpes y se pelan súper fácil. Y la idea es que con 10 minutos nos queda la yema cocinada, no líquida, pero no demasiado cocinada. La idea para mí quedan ideales con 10 minutos, aunque en algún plato los tengo 5 y me queda la yema cruda, pero no para este plato. Y una vez que tenemos los 3 huevos pelados, los picamos en cachitos. Es la forma de meter proteína y sustancia al plato y sale un plato súper rico, súper fresco, una especie de ensalada de patata española y muy muy barata. Daros cuenta que esto lleva patata, huevo, perejil, cebolla y poquita cosa más. Así que nada, lo que vamos haciendo va a ser picar los huevos para añadirnos después en nuestra ensalada. Y cuando hayan pasado los 30 minutos o 20 en función del calibre de la patata, sacamos la patata. En mi caso estaba hirviendo, creo que se nota que usando el cuchillo y tal. Pero bueno, la dejéis enfriar un poquito y la partís en cachos pues del grosor que estáis viendo, del tamaño que estáis viendo. Así yo lo suelo partir en cuatro y luego así. Y dejarlo enfriar, no seáis tan cafres como yo, que mirar cómo sale el humo. Y nada, pues ya simplemente lo que tenemos que hacer es ir añadiendo todo lo que hemos ido picando. Lo primero, las patatas, después el huevo. Esto ya va cogiendo forma, ya van siendo papas aliñadas. Después le vamos a poner nuestra cebollita. La cebollita la estoy sacando ahora del agua, como ya os dije, está en agua para perder un poquito esa fuerza que tiene y no destacar demasiado en el plato. Y por último, perejil a tutti. Se aliña con de una forma muy común en España, ¿vale? Aceite de oliva y vinagre. Y estos son las papas aliñas, una ensalada de patata del sur de España, ahí va la sal, una ensalada de patata del sur de España, súper fresquita, súper barata y súper buena. Al final el perejil lo utilizamos en un montón de platos y aquí va el vinagre. A mí me acuerdo siempre que uso una cantidad importante de perejil del tabulé, que es una ensalada de pasta árabe. Pero bueno, al final usamos patata y ahí va el aceite de oliva. Total, hemos echado la sal, el aceite de oliva y el vinagre. Súper típico de España. Lo revolvemos bien y aquí tenemos nuestras papas aliñas. Me las llevé. Este plato se lo comió mi hermana.
Yo me llevé un tupper a casa de un colega para cenar y buenísimas. Os recomiendo que lo enfriéis, ¿vale? Meterlo al menos 2-3 horitas al frigo para que se enfríe. Caliente esto no tiene ningún sentido, que se enfríe en el frigo. Y listo, aquí tenemos el plato y aquí tenemos el tupper que me llevé. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!